Buenas tardes, por aquí saludándolos en este día de Navidad a todos, por ahí los que miran nuestros videos. Hoy aquí vamos a destapar los regalos de Navidad para tía Kari, para... ¿Hoy sí envolviste tus regalos también? Sí. Ah, ok. Y no compramos muchos regalos, se nos hizo tarde, pero bueno, yo los voy a recompensar aquí con un dinerito para ellos por la Navidad. Y también vamos a destapar los regalitos, ¿sale? Traigo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1900. Vamos a empezar con esto. 2, 3, 4, 5, 5 para la tía Kari por su Navidad. No, pues gracias. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vamos a hacer un abrazo? Sí, una ¿por qué? ¿Por qué? Se lo agradezco. Gracias. Ahí te va, Chuma. 500 para el Chuma. Y 500 para Juan. Gracias. Y 200 acá para la parientona que se ha puesto las pilas aquí ayudándonos a conocer. Gracias. Y otro vaso, se me diste anoche otro. Dame pues muchos. Ten, dale, dale otros 200 a... ¿Acá? Acá, nene. Muchas gracias. Esto es por la Navidad. Es poquito, pues a mí se me hace poquito porque yo quisiera aventarles uno a 1000 a cada uno. Pero... pensaba darles el de 1000 hace ratito, pero ya cuando se los doy ya como que me desanimo. Digo, yo pienso que uno de 500 está bien ahorita. No, perro. Uno de 500 gracias. Está bien, pero yo traía en mi mente darles el de 1000. Pero ya al ratito que me siento aquí saco los billetes, digo, oye, pues es que ya no hay tantos billetes, ¿ya? Como que se desanima uno. Pero bueno, ahora vamos a destapar los regalitos. Pues destapen ustedes. Pues también hay uno, pues destapen. Pues destapo yo primero, yo nunca destapo primero. Son... Es que me lo trajo la tía Kari. No hubo muchos regalos, es que ahí andamos apenas. Pero con sí, sí, sí. La tía Kari me trajo esta, mira. No me quedó, tía Kari. Sí, se estira. Y... es extramol. Tía Kari, soy el mol, tía Kari. Sí, pero la tela... Bueno, sí es cierto, estas se estiran porque yo tengo otras ahí. Y se aflojan. Mira, la tía Kari se está poniendo triste porque le estoy diciendo que ya no me quedó. Ya no me quedó, es extramol. Sí le queda, va a ver que sí. No me va a quedar. Sí le va a quedar. Mejor déjala tiro. No te creas. Y me trajo también de regalito... Ah, ya no hay nada. Gracias, tía Kari. Mistakes. Ahora pues, entonces, gracias, tía Kari. Ahora, con cariño. ¿Con cariño? Sí. Me has comprado un carro. Ah, no te creas, tía Kari. Estoy jugando, ya sabes. Ok, pues aquí está, pues. ¿Y los demás? ¿Quién los va a tapar? Yo no sé. ¿Quién sabe? A ver, de veras. Tú. Ay, sí, ay, este es igual que me dio la tía Karen. Ah, ok. Son regalitos bien sencillitos, pero pues bueno, pero ya. La intención pero con 500. Sí. También es un regalo de 500 dólares, vámonos. A veces es ya. Un regalote. No, pues sí. Son más regalos de los que. No, los que quieres. ¿Quién te da 500? Ni 200. Ni 200. Pero me la hice toda pintada. ¡Ay! No. Así no se va, vale. Le cayó el bote de pintura ahí. ¿Qué? Ah, está chidía. Uh-huh. ¿Para cuándo y de pintura? No, ahorita. ¿Qué no se mancha? Y ahorita nos vamos a ir de compras, ahorita nos vamos a ir de compras porque está todo en oferta. Ahorita bonita, tía Karin, sí. Muchas gracias. ¿Cómo es él? Pero. La intención era que. Vale, como José, ya le hice un abrazo anoche. ¿Y otro? Vale. No, pero ese se lo dio Juana, ¿eh? Por eso, anoche también. ¿No, sí? ¿Que sea aquí, doble? Aquí, la casa, esta es la casa de abrazos. Sí. Para que quiera venir. Pues vamos a destapar. Este me lo dio la tía Kari. A ver. Está bonito. Ese es un... ¿Le atino o no le atino? A ver, adivine. Un pants. No. Casi. Casi. Casi nada. Una sudadera. Sí. Sí, es que esto es lo más común porque una sudadera te dura, te la puedes poner mucho tiempo. Es sudadera, pero no es para el sudor, es para el frío. No, es para pa ti. Es una frillera, no sudadera. ¿Qué te iba a decir? Ay, no, me desespero, ya la iba a romper yo, pero tu mano puede ir. Es una frillera. No, has hecho esto, acá, vete. No, te lo. Es la vista, la que me dio la tía Kari. ¿Está calentita? Sí. Tía Kari, gracias. Ya te di el abrazo anoche, pero esta ya no porque ya me lo dio. Ok, ahora pues a eso los otros. Pero no es para el frío, es para usted, ¿eh? Ah, entonces es para mí. ¿Qué era para Juan? ¿Nomás era esa? Eran unos tenis, algo, no sé qué traían ahí. Esta me lo voy a poner de la vez, Karen. Para
¿Ven los de Zapán también, tú y te, Cari? Sí, y estos son los de... Sí, pues ven los de Zapán. Para almorzar y para irnos a las tiendas. Va, va, va. ¿Cuál? ¿Juntos o...? No, 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 está esperando. ¿El de abajo? ¿Qué es quién? ¿Los dos? ¿Para quién? ¿Para usted? ¿Para mí? Es que había más, pues, puras chamarras y ahí de tu medida y de Juan no había, le dije. Le dije, voy a sentir feo yo que le esté dando más a Chuma y a Juan no. Pero... No había, no alcancé ni para mí. No había, no había medida. Y eso que fuimos bien estas veces, José, y varios días. ¿Eso es un libro, creo? ¿Por qué? Un libro, ¿qué? Es una caja, cuando la puedo abrir. Pero las cajitas bonitas. Un libro abierto. ¿Es un libro abierto? De baratitas, vale, pero bonitas. ¿Quieres voltearla, No, tranquilo. A mí me gustó, eran bien calentitas las que van por dentro. Sí. No, luego. ¿Ese es el borreguito? ¿Sí? No, ahorita me la voy a poner una vez. Aquí está una. Mira, voltearla aquí. Está bonita. Ahí no. Mira, esa está chida. Sí, sí, sí. Está chingón. Baratitas, Juan, pero bonitas, vale. Con tus tenis, mira. Mira, por fuera, por fuera estas son de las. Blancos. Por fuera son de las feas. Y por dentro de aquí sí, un náutico también. ¡Wow! Se rayó el panillo. No, mira, tía Karen también, mira, esa me gustó mucho. Mira, Juan, la tía. Ya quiere estar conmigo. No, pero mira, fíjate, en cuanto se la puse la tía Karen, se le mira, ponte la tía Karen. Se le miró chido, mira, fíjate. A ver, a ver, a ver. Mira, vámonos. Pura medida. Sí. Que le digo, luego, tía Karen, agárrala, porque antes de que te alice, ¿verdad que se le mira bien bonita? Sí. Y bien chiquitilla, pues, se mira así bonita. Y el color. Pero no, no, changunga. Un ancho. Pues ya ves que uno se anda usando ahorita del frío, ¿vale? Ahorita va a chamarita. No había. No había. Gracias, José. Los tenecitos de la tía Karen también, mira. Wow. Qué lindo. Perdón. Oh. Que dijo Jenny que le guardáramos el regalo a Chuchi, pero Chuchi no está, no vino a pasar Navidad con nosotros, pues. Nos abandonó. Ya pañuelo. No, es que la pasó allá con la familia allá de la esposa. Y pues, Chuchi ya sabe que de todas maneras ahí. Mira, vale. Mira, nomás para que veas cómo se ve luego la camisilla sí. Al abrirla. Oh, está chida. Delgadita, ¿no? Sí, pues yo las escogí esas porque no había pues ni de mi medida. Mira, ni mía. Si no, yo me hubiera escogido una igual. La pinta. Uh-huh. Y pues el Chuma se rayó ahí. Perrísima, José. Gracias. Mira, esa la de... La de... Con unos zapatos, vale, yo me imagino que te pones esa, vale. Tú no te miras, pues. Tú no te gusta a ti casi, pero... Ay, no me gusta esto, no, claro, pero está chida la neta. Con unos zapatillos de este la pones y... No, la tela está suavecita, ¿no? Está chingona esta. Pero ahorita todo está para el frío, ¿no? Está perrona. Pasando el frío. Ya, para el calor. ¿Todavía era el baile? ¿Y el tuyo, güey? ¿Ya? ¿Ya? Ya está chida también. Para que veas el de aeropostal, ¿no? De las del mall, pues, ahí de... Sí, está. José, thank you. Está chingona, ¿no? Pero... Gracias. Déjenme los mido. De una vez, sí, de una vez. Pura medida. Pues estrénalos de una vez, nació en Perico, así con la chamarrita amarillita. Oh, ¿mire? Pues. ¿Esta es la otra? ¿Esta es la nueva? Sí, esta es otra. Está chida. Está chingona. Está chida y con los tenis. Persona. Se rayaron ustedes. Se rayaron ustedes. Gracias. Ah, tía Cari. Nos vas a ensuciar en el con los. De una vez. Una vez. Vámonos. Jala el rompidón, se rompe, jala. No, luego se jálale, rompe. Jálale, se rompe solo. No, así te vas a cortar. Pero jálale con rompe pies, jálale con tenis. Pies. Mírale, sí. No se rompe, jale, a eso. ¡Ah! ¡Yay! Pues ahí nos miramos, señores. Pues aquí destapando los regalitos. Algo sencillito, pues, hombre, pero algún día que estemos más millonarios. Un día vamos a destapar un carro para cada uno. Ojalá que Dios nos lo conceda. Y que así sea. Les mandamos un fuerte abrazo a todos. Feliz Navidad nuevamente. Y vamos a esperar el año nuevo para empezar con todo. Que este es mi año. Y es nuestro año. Les mandamos un fuerte abrazo a todos. Bye.
Chao.